Llegaron los niños. Oh. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Me pillaron arreglando la fórmula. ¿Cómo están, niños? Muchas felicitaciones a quienes nos han enviado sus videos. Sigan experimentando. Muy bien. Bueno, como vemos acá, nuestro experimento para el día de hoy tiene que ver con dos propiedades que tiene los materiales. Uno es la permeabilidad y otro la aislación térmica. Pero antes vamos a ver nuestra cápsula de ciencia mágica que hoy denominamos el lápiz que flota. Véanlo. Vamos a ver ahora nuestro lápiz que flota. Nuestra cápsula de ciencia mágica. El lápiz que flota. Vamos a ver. Miren cómo flota. Esto es magia. Mírenlo. ¿Quieren saber por qué sucede esto? Vamos a mostrar el secreto. Estos son imanes. ¿Ustedes conocen los imanes? Aquí tenemos dos imanes. Y acá otros dos. Y el lápiz dentro también tiene imanes, miren. ¿Ven? Y los imanes, al ponerlos, tienen una parte que se repelen y otra que se atraen. Y este está puesto en la parte que se repelen. No se pueden pegar. Por eso flota. Ahí está. Parece magia, ¿cierto? Pero es imán. Magnetismo se llama esto. Esta es nuestra cápsula de ciencia mágica. El lápiz que flota. ¿Qué les pareció el lápiz que flota? Interesante, ¿no? Ese sí que era magia. Ese sí que era magia. Bueno, vamos a ver ahora nuestro experimento. Vamos a mover un poquito las cosas. Entonces, tenemos acá nuestro primer experimento, que es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tienen los materiales para que un líquido lo atraviese. Entonces, tenemos dos frascos, dos embudos que hicimos, un poco de agua con colorante para que se vea, y algunos materiales, una media, un calcetín, una tapita de metal, una máscara de las que ocupamos para el coronavirus, para que no se nos pegue, una bolsita, un sobrecito de té, un guante que también es de protección, un gorrito para ducharnos, una servilleta y un paño. Ustedes pueden probar con los materiales que ustedes quieran. Así que vamos a hacer el experimento. Vengan, vengan, acérquense, vengan. Bueno, niños, primero vamos a ver la permeabilidad de los materiales. Vamos a ver primero el primero. Es una tapita metálica. La vamos a poner dentro de nuestro embudo. Y vamos a echarle líquido para ver qué sucede. Y vemos, y no pasa nada de líquido. ¿Qué significa esto? Que la tapa metálica es impermeable. Es decir, que no deja pasar nada de líquido. Después, vamos a ver nuestro paño de tela. Lo ponemos dentro con mucho cuidado. Y le vamos a poner el líquido. Miren cómo pasa el líquido, cómo chorrea. Esto quiere decir que es
permeable, que deja pasar líquido. ¿Se fijan? Permeable, impermeable, nuestra lata. Vamos a botar para poner otro material. Vamos a poner un guante para ver cómo es el guante. Fíjense, el guante se llena, se ven los deditos, pero el agua no pasa. El guante es impermeable. No deja pasar agua. Vamos a guardarlo por acá. Y vamos a poner nuestra bolsa. La bolsa es de plástico y tampoco deja pasar agua. O sea, el plástico es impermeable. El vidrio, como lo vemos acá, que también nuestro frasco es de vidrio y no deja pasar el agua, es impermeable. Esto es la permeabilidad, si pasa o no pasa el líquido. Vamos a ver ahora nuestro último material. Vamos a poner una servilleta de papel. ¿Dónde está la servilleta? Ahí está. Vamos a ver qué sucede aquí. También pasó el agua. Estos dos materiales son permeables porque dejaron pasar el líquido. Y los frascos de vidrio son impermeables porque no dejan pasar el líquido. Eso es. Ahora vamos a ver para nuestro segundo experimento. Hoy tenemos 2x1. Bueno, niños, aquí estamos para nuestro segundo experimento de hoy. Y aquí vamos a ver el aislamiento térmico de los materiales. Tenemos una lata, vidrio, y esto que es plumaví. ¿Cuál creen ustedes que el que más se va a calentar? ¿Cuál se va a calentar menos? Bueno, aquí lo vamos a probar, porque aquí tenemos el agua caliente. Tengan cuidado con el agua caliente. Recuerden que esto tienen que hacerlo solo con un adulto, porque el agua tiene que estar caliente. Vamos a probar un poquito en el metal, un poquito en el vidrio y un poquito en el plumaví. Otro poquito. Y aquí hay que tener cuidado porque el metal no es un aislante térmico. Todo el calor se mantiene por fuera, tanto por dentro como por fuera. No aísla el calor. Por eso tengan cuidado al tocarlo, porque esto se calienta mucho y quema. El vidrio también quema. No es un buen aislante. El calor se mantiene tanto dentro como por fuera. Eso es el vidrio. Y el plumaví, a este solo mantiene el calor por dentro. Este es un aislante térmico, para que lo sepan. Esto no transmite el calor desde dentro hacia afuera. Por fuera está tibio, no hay problema. Esto es el aislamiento térmico de los materiales. Me quemé con el tarro, ¿ven? Este es aislante térmico y estos dos materiales no son aislantes térmicos, porque transmiten el calor. El aislante frena el calor para que no salga hacia afuera. Esto es aislante térmico. Ahora, aprovechando que tenemos el agua caliente, vamos a sacar estos de aquí y nos vamos a hacer un tecito, porque
Porque la bolsa que contiene el té es permeable. Así que la vamos a poner dentro del té. Se va a pasar de agua y nos va a sacar todo el color y el sabor del té. Entonces tenemos permeable y aislante de calor. Eso. Bueno, niños, ¿cómo estuvieron nuestros experimentos? Muy bien, ¿no? Bueno, nosotros probamos solo con algunos materiales. Ustedes prueben con alguno de los otros o con lo que tengan en la casa. Aquí se puede probar con todo. Así que, a probar. Y envíenme sus videos para ver cómo les resultó a ustedes y con qué materiales lo hicieron. Bueno, ahora los voy a dejar con un video que tiene que ver con nuestros experimentos y esto. Así que véanlo para que vean de qué se trata. Que la ciencia los acompañe. Envío video. Eso era la pluma. Aquí tenemos a las aves. Ellas tienen en su cuerpo estas dos propiedades que acabamos de experimentar, gracias a sus plumas, ya que estas son impermeables y les permiten estar sequitos aunque estén en el agua. Y además son muy buenos aislantes térmicos para no dejar que pase el frío del ambiente a sus cuerpos y no dejar escapar el calor que generan. Por esto pueden pasar mucho, mucho tiempo en el agua y vivir en zonas donde hace mucho, mucho frío. Recuerden que la ciencia los acompañe.